El argumento de este vídeo es el mito de Apolo y Dafne, que es un relato perteneciente a la mitología griega que se puede encontrar en las Metamorfosis de Ovidio. Un poema épico compuesto por 15 libros, en los que se describe la historia del mundo mitológico a través de las hazañas de diferentes personajes míticos. El mito de Apolo y Dafne aparece en el primer libro, y el autor es Publio Ovidio Nasón, más reconocido como Ovidio, que al lado de Horacio y Virgilio, se considera como uno de los máximos representantes de la literatura latina. Para quien esté interesado en leer la traducción del texto, es suficiente con escanear el código QR que aparece en la pantalla. El mito empieza con una disputa entre Cupido y Apolo. Cupido era el hijo de Afrodita, diosa de la belleza, y Ares, dios de la guerra. Se representaba en forma de un niño alado, y sus símbolos eran el arco y el corazón, porque poseía flechas para enamorar o para sembrar el odio en los corazones. Apolo, en cambio, era hijo de Zeus, el rey de los dioses, y de la titánide Leto, y era considerado como el dios de la luz, de la música y de la poesía. Tras haber matado a la serpiente Pitón, Apolo se volvió un poco vanidoso y un día se atrevió a reírse de Cupido, que estaba practicando con su arco. Al sentirse humillado, entonces decidió darle una lección y vengarse de sus burlas. Sacó dos flechas, una de hierro, que generaba un odio profundo a quien la recibiera, en este caso la ninfa Dafne, y otra de oro, que provocaba amor a primera vista y que disparó contra el corazón de Apolo. Hasta ese momento Apolo no había sentido interés por la ninfa, pero cuando se encontró con ella, se enamoró al instante. Por esto, empezó a pasarse los días persiguiendo a su amada con todo tipo de súplicas amorosas. Por contra, Dafne sentía repulsión hacia el dios, y cada vez que le veía, huía en el bosque o se escondía entre los árboles. Sin embargo, un día llegó a orillas del río Peneo, donde se encontró con Apolo de frente. Al ver que Apolo estaba a punto de alcanzarla, pidió ayuda a su padre, el dios del río, el cual la transformó en un árbol de laurel. A pesar del rechazo de Dafne, Apolo abrazó las ramas y juró que no se separarían jamás. Y fue entonces cuando arrancó unas hojas y se las colocó alrededor de su cabeza. Desde entonces el laurel fue la planta dedicada a Apolo, y la corona se convirtió en un símbolo de triunfos que se entregaba como recompensa a deportistas, poetas y guerreros en la antigua Grecia y Roma. En cuanto al arte, como habéis visto, existen varias representaciones de este mito. Sin embargo, quizás la más conocida es la escultura realizada entre 1622 y 1625 por el italiano Gian Lorenzo Bernini y perteneciente al estilo barroco. Bernini escoge el momento exacto en que el dios da alcance a la ninfa y ésta comienza a convertirse en árbol. Esto se puede ver observando el cuerpo de Dafne que se cubre de corteza y sus dedos en los que brotan las hojas de laurel. Se destacan el dinamismo de los cuerpos y el dramatismo que se puede leer en el rostro de las figuras. Ambos corren hacia adelante, pero Dafne expresa miedo, mientras que Apolo aparece atónito mientras asiste a la metamorfosis de la ninfa. El último aspecto sobre el que quisiera llamar vuestra atención, como se puede ver en el vídeo, se refiere al hecho de que no existe un delante y un detrás, porque la obra puede ser observada desde cualquier punto de vista. El proceso de la metamorfosis nos lo cuenta también el poeta Garcilaso de la Vega en el soneto 13. Garcilaso es una de las figuras más representativas de la poesía española y en este soneto reflexiona sobre el rechazo amoroso. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraba. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. ¡Oh, miserable estado! ¡Oh, mal tamaño! Que con llorar la crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. En los dos cuartetos se describe el proceso de transformación de Dafne en árbol, mientras que en los tercetos se expresa el sentimiento de dolor de aquel que fue la causa de tal daño, es decir, Apolo,
con quien se pueden identificar todos los que han experimentado un amor perdido, de manera que el mito pasa a tener al mismo tiempo valor personal y universal. Espero que os haya gustado el vídeo y si es de vuestro interés, a continuación os dejo la bibliografía que he consultado y utilizado.